concluir la primera reunión a nivel nacional que convocó a mujeres de todos los estados de la República, a la cual asistieron aproximadamente de un poco más de 500 mujeres de diferentes edades, de 28 estados de México. Y que bueno, esto ha sido un trabajo colectivo que inició hace 2 años. La idea de este encuentro, de este primer encuentro que se llevó a cabo el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, es justo generar un lugar de encuentro en donde podamos planear estrategias de incidencia en cada uno de los estados, a nivel regional y a nivel nacional. La historia del feminismo en Querétaro, todas las mujeres que incidieron dentro de las políticas públicas, que crearon políticas públicas, y todas las partes en las que incidieron en Beijing, desde todas las esferas donde han hecho cosas increíbles para beneficio de los hombres y de las mujeres, creando un mundo con igualdad, creando un Querétaro igualitario, un Querétaro justo, un Querétaro ético, mujeres de mucho valor, mujeres muy importantes a las que estaría padrísimo que se les echara un ojo. Tienen historias hermosas que contar, y Querétaro y todas las cosas positivas que está viendo en Querétaro están saliendo de estas mujeres. Por ejemplo, que destaques a alguna de ellas. Se llaman Degeneradas, y todas ellas son semilleros de feministas, de mujeres que están hablando de cosas muy importantes, como por ejemplo el primer matrimonio igualitario, las marchas LGBTTI, la maestra Pati Aguilar, a Marcela Lagarde, tenemos a Marta Lamas, tenemos a Katia, tenemos a Michelle, y ella fue, en 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Pues en 1995 se lleva a cabo una reunión precisamente de la ONU para poder establecer una serie de políticas, una serie de medidas en las que las mujeres nos pudiéramos ver favorecidas de todos estos beneficios del desarrollo. En 2015 se da un informe de parte de los organismos oficiales, pues precisamente expresando cuáles han sido los avances. El informe alterno, o el informe sombra, también conocido así, lo que trata de presentar es que todavía hay mucho por hacer. Todavía hay mucho por hacer, sobre todo en términos de acceso a seguridad, de acceso a derechos reproductivos, de acceso a la salud también. Que como ciudadanas podamos ejercer plenamente todos los derechos, igual que cualquier ciudadano. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, donde todavía no se encuentra la igualdad que estamos buscando. Todavía quienes podemos ejercer un derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras actividades, sobre nuestras tareas domésticas. Entonces, eso es lo que estamos todavía persiguiendo y por lo que estamos todavía luchando. Bueno, nosotros representamos al Frente Feminista Nacional en el capítulo Querétaro. Yo en lo personal soy Miriam Cepeda, soy académica de la Universidad Pedagógica Nacional, colaboro también con Género UAC, y bueno, pues estamos ahorita como parte de la coordinación de este evento nacional del Frente Feminista. Soy Adriana Fuentes, activista y parte de la comunidad HeForShe. Luchando por la igualdad de género, invitamos a los hombres a unirse a la igualdad de género. Lo necesitamos, necesitamos hombres sensibles. Bien, si pueden decir sus redes sociales o algo para encontrar. Bueno, el Frente Feminista ya tiene una página, que es frentefeministanacional.org. En su apogeo, necesitamos apoyo de los estados aledaños, porque la población no quiere participar, la población no quiere participar. Todos los derechos que ahorita gozamos, tanto hombres como mujeres, se los debemos a una feminista. El que yo esté aquí hablando, dando una opinión, se lo debemos a una feminista, que lucharon porque las mujeres pudiéramos hablar, pudiéramos no estar atrás o reglas por la condición de talla, por la condición de etnia, por la condición de clase, que evitan que las mujeres estemos participando de forma activa en cada uno de los procesos locales. Sería bueno que es necesaria trabajar en la legislación local, abordar y estar trabajando más sobre la etnia, nada más que se quede en el discurso. Pues estamos como voluntarias ahorita, aprendiendo más sobre lo que es el feminismo en sí. Y pues también estamos como interesadas, y es como muy bonito ver a muchas mujeres que vienen de distintos estados aquí al estado de Querétaro, y pues participando y poder guiarlas y mostrarles
las plenarias que están, por ejemplo, ahorita, y pues es básicamente lo que también nos interesa y que nos está gustando ahorita del frente. Gracias. Para poder reconocer y llevar a la reflexión subjetiva respecto a cómo estamos ejerciendo el poder entre la lucha feminista, es decir, veíamos que hay una desigualdad y la toma de decisiones y en la participación, sobre todo por una situación de edad, ¿no? Generar una comisión o coordinación de mujeres jóvenes, esto como una actividad como de desigualdad positiva, es decir, creemos que frente a lo que estamos viviendo las mujeres jóvenes en el movimiento feminista, nos gustaría crear una comisión dentro del frente de mujeres jóvenes que dé seguimiento a estos acuerdos. Hubo mucha pasión, como siempre, todas traemos mucha pasión, y lo más importante, rescatamos. Tengo muchos años de hacer un trabajo militante feminista, desde el año de 1975. Muchos años trabajé en una época en la que no existían políticas públicas, apoyando a mujeres que tenían abuso sexual, violación. Y bueno, me ha tocado ver este recorrido de cómo los grupos de mujeres feministas y el movimiento amplio de mujeres se fue consiguiendo una importante fuerza desde fines de los 70s. Hoy estamos viviendo una situación muy compleja. La sociedad ha cambiado mucho. Tenemos un sistema neoliberal capitalista globalizado, en donde se han introducido nuevas formas, además de articulación y de relación entre los distintos feminismos y los agrupamientos. Y si yo hago una mirada retrospectiva al pasado, lo que podría señalar, y es una cosa que de pronto me rebasa o nos está rebasando, la cantidad de mujeres que hoy en México, con toda esta cuestión que inició con la guerra contra el narcotráfico y con la profundización de una violencia extrema, misógina en contra de las mujeres. Y hoy estamos en una situación en la que, a pesar de que tenemos un marco internacional, un marco nacional jurídico que se ha beneficiado, mayores actores, una nueva generación de mujeres que se van incorporando a luchar por los derechos de las mujeres, sin embargo, la terrible contradicción es que tenemos múltiples casos de violencia feminicida, tenemos un incremento de ese tipo de fenómeno, junto con esto el recrudecimiento del fenómeno de la trata de mujeres, que existía hace 1000 años, hace más de 30 años, pero que hoy, bueno, lo tenemos colocado, además porque es uno de los negocios del crimen organizado, y está atravesado por un fenómeno de complicidad del Estado mexicano y de los gobiernos. Y tenemos un problema que desde los 70s, 80s, estamos denunciando el papel de quienes administran la justicia en las formas de impartirla, y no podemos todavía remontar. Ese es uno de los temas que ahorita atraviesa. Si tú te fijas las grandes movilizaciones que ha habido desde el año pasado, la del 24 de abril, que se incorpora una nueva generación de mujeres jóvenes que además están tomando la lucha y la protesta en contra de las violencias machistas, no solo el feminicidio, sino que es una reflexión y una lucha política en las calles que está colocando que el tema de fondo es toda la violencia estructural y el papel que juega la división del trabajo sexual entre hombres y mujeres que sostiene este sistema, porque las mujeres somos las que reproducimos la vida, y esto lo combinas con una violencia, ¿no?, intrínseca al sistema. Entonces estamos en un momento paradigmático ahorita en el mundo y en el país y en el mundo de una revuelta de las mujeres, yo diría. Hablar del ecocidio, las desigualdades excesivas, este modelo opresionador de neoliberal. La idea es que ahora cada estado tendrá que hacer su propio capítulo estatal para organizarnos a nivel nacional. Hablamos de violencia, hablamos de feminicidios, hablamos de secuestro, de maltrato, de trata, etcétera, etcétera. No es algo particular de una región, es una problemática nacional, y por lo tanto las estrategias tienen que ser nacionales, y desde el frente
es la intención de poder evidenciar, exigir a las autoridades que se apeguen a derecho para poder cumplir con lo que mandatan las leyes y las convenciones. Y estamos construyendo este Frente Feminista Nacional. Es un proyecto que tenemos ya dos o tres años. ¿En qué consiste el documento base? El documento base es un documento donde está la parte histórica, bueno, nuestros antecedentes, y están los principios y están los objetivos del frente. Algunos de los principios es, por ejemplo, la defensa del Estado laico, y están los principios y están también los objetivos del frente, que es esta construcción de una fuerza política nacional. Trabajo en la Sierra Norte de Puebla, actualmente con el Centro de Asesoría y Desarrollo de Mujeres. Ahí nuestro trabajo tiene dos vertientes. Uno, la defensa de los derechos humanos de las mujeres que viven en situación de violencia. Y en la otra, la defensa del territorio como una propuesta de apropiación de nuestros conocimientos ancestrales, de los conocimientos locales, de la agricultura para la producción alimentaria, para la defensa de los recursos naturales. Y hay articulaciones a nivel de las comunidades. Hay una red de mujeres defensoras de la tierra, Masehuan, Siwame, Tayón, Chicahuani. Y en la Sierra Norte hay mucha organización en este sentido. Somos conscientes de que queremos conservar nuestros modos de vida y que este modelo económico y este sistema patriarcal está arrasando con la sustentabilidad y con el futuro de la vida y el presente también. Las mujeres necesitamos espacios autónomos para solventar la desigualdad que existe. Sin embargo, en el territorio nos articulamos con los hombres en muchos temas, por ejemplo, de la defensa del territorio, donde también creemos las mujeres que tenemos una voz particular y una visión particular que aportar a esta defensa. Desde los roles tradicionales que hemos cubierto las mujeres, tenemos otra percepción, otro conocimiento y otra manera de hacer las cosas. Una oportunidad de tener estas acciones. Ustedes bien saben que los encuentros siempre hay inconformidades. Lo que buscamos. Vamos a relajarnos con un baile. Nada más. Permítanos. Para delinear estrategias de articulación. El objetivo es articulación. Excelente encuentro, excelente reunión, Popa. Muy bueno. Muy satisfactorio y más que nada, pues comprometidas para lo que viene, comprometidas con las mujeres, comprometidas con nuestros estados y llevar todo lo que estamos adquiriendo aquí para ponernos en práctica. ¿Su nombre, de qué organización? Venimos del estado de Veracruz y somos de la Red Feminista del Estado de Veracruz. Mucho gusto. Un espacio para estar aprendiendo, conocer, para cuestionarnos muchas cosas y seguir creciendo. Pues un gusto que nos podamos reunir todas, ¿no? Intercambiar y celebrar nuestras diferencias y generar estrategias para la agenda nacional en la búsqueda y reivindicación de nuestros derechos como mujeres. Muy enriquecedora, donde nos permite replantearnos ideas que teníamos, compartir otras, conocer a otras mujeres que estamos pues pasando los mismos procesos o procesos distintos y pues como que converger en las similitudes y las diferencias. Por ejemplo, en forma concreta hablar de las niñas de Guatemala. También propusimos que se hiciera un directorio que realmente se socialice. Y Jalisco. La norma 046, salud, pero específicamente la norma 046, la cuestión de cultura política y liderazgo de las mujeres, y el tercer eje que es el de violencia. Vamos a
a empezar a darle a la escuela feminista con temas coyunturales, políticos y todos los que conocemos, ¿no? Estos serán vinculadas a nivel regional, estatal y nacional. La formación de una comisión promotora de la disidencia sexogenérica. Pleno de la ciudadanía de las mujeres. Estamos a favor de la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Basta, porque vivas nos queremos. Soy presidenta de Colectivo Xochimilzahuatl, es una organización que se dedica al rescate de la lengua náhuatl. Hay también una especie de satanización del feminismo que tenemos que empezar a desbancar. Entonces yo llamaría a toda la juventud a que se acerque, a que empiece a informarse y a que empiece a incidir. En la comunidad hay muchas formas de comenzar a incidir. Una de estas es incorporarse al Frente Feminista Nacional. Estamos celebrando con esto un gran logro de que se constituya el Frente Feminista Nacional, pues precisamente como este bastión en el que tratamos de unir todos los esfuerzos de las mujeres que a nivel nacional estamos luchando por los derechos de las mujeres. Estamos también celebrando que hace 100 años se hizo el primer Congreso Feminista Nacional y bueno, pues tratamos precisamente de que esto no se pierda. Hablar de la independencia, la